4-5-1. Qué bueno. Ahí está. ¿Munición para qué si no gasto la pistola? Quiero mi puta ballesta. Pueblo de los orgasmos. La orgasmo. Ahí va, muy mal. Emily, el corvo lo hace mejor lo de trepar. En el 1. A ver, esta vez no me voy a quitar media vida porque no quiero. Aunque me parece que sí, por la única manera de bajar es tirándose. Me cago en la puta. ¿En serio me tengo que quitar media vida para? Soy tonto el nabo. Por Dios. Soy más tonto que las piedras. Flipante, colega. Taxi. Una silla de ruedas extraña. ¿Me está diciendo en serio que este sitio es para que no haya nada? ¿En serio? Nada de nada. ¿Qué coño ha sido eso? Ah, una planta. Se ha hecho pupa. ¿En serio, tío? ¿Que no va a haber nada? Tarde coña. ¿En serio? No va a haber nada. El puñal de Dunwar. Ese es el asesino de la emperatriz. Ah, que no se abre la puerta, fantástico. De Dunwall es down. Un asesino con poderes como corvo. Bueno, distintos. ¿En serio me vas a hacer pasar por aquí, tío? Es que me está tocando la polla. Creo que voy a pasar de largo. Ponte en mi lugar. Si no te vas, tendré que dar la alarma. Barrio de la Torre. The Black Pony Cup. Despacho de Ball Industries. He pensado en irme de aquí cientos de veces. ¿Quién te lo impide? Así que es un golpe de estado. Por fin han caído los Coldwyn. Nunca pensé que llegaría el día. Eso parece. Y ni siquiera... No deberíamos hablar de esto. Bueno, hasta luego. Noto inseguridad. ¿Qué le pasa a esta ciudad? Por fin han caído los Coldwyn. Oh, daros la vuelta. Que vaya a caer los dos. ¿Te apetece una cervecita luego? No me lo perdería. Se habla mal de los Coldwyn. Buenas noches. Civil de mierda. A dormir. Ahí va, he cerrado la puerta sin querer. A dormir. Hala. Hablando mal aquí por la cara. Pues no. ¿Qué tienes por aquí? Es interesante. Muy mal, me vienen cosas interesantes.
serio? Esto no valía para nada, solo era para venir hasta aquí. Vale, tenemos un pavo. Aquí ratas asquerosas de estas, de la peste. Fish Market. Una pescadería de toda la vida. Lo siento, tío, vas a morir. ¿Qué coño lo siento? Ahí te follas. Poco has sufrido. Mira, aquí acabas, señor. Hala. Suerte que habéis tenido que no he podido ir a mataros, pues si no... El camino está cerrado por orden de la guardia. ¿Cerrado? ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Rata? No es problema mío, ciudadana. Te aconsejo que vuelvas a casa. Adiós. Perderé todo el mes. Ahora mismo no te conviene estar en la calle. Circula. Al balcón. Hay alguien en el balcón para que le... No hay para nadie para el balcón. Joder. Monedaca. Viejo diario. Una almohadica. El cuadro no lo puedo llevar. Es verdad, Socolo. De aquí donde llego. Hostias, ahí, tío, hubiese venido de puta madre poder subir. Pero como no tengo magia, me como un mojón. Pueblo de Dunwall. Ahora la pena por ayudar a un fugitivo es la muerte. Ayudad a la guardia en este momento de transición. Yo ayudo, yo ayudo. Que se voy a ayudar. Cuando tú te des la vuelta para ese lado, voy a caer y le voy a reventar la cabeza, compañero. Es que hay muchos, tío. Hay muchos. Se me ha pirado. ¿Hola? Ha sido él. Fallo mío. Anda, ven. No tardaré demasiado. Fallo mío. Pero gordo, vamos. Esto porque tengo el R2 un poco jodido. Me llevo apretando mucho para hacer el apuñalamiento. Como que me está en reaccionar. Hola. ¿Quién quiere un brazo? Las desgracias acosan Dunwall. Uf, os han puesto finos, ¿eh? Bueno, eres muy feos. Yo os perdono. ¿Qué ha pasado?
Yo no sé. Basta de una vez, dice. Vale, tenemos dos pavos. ¿Cuál de los dos quiere morir? Más ese, ¿eh? Es que ni dos pavos solo. Anda, que lo has escuchado. Fenómeno. O sea, que él se da la vuelta, date por muerto, chaval. El otro me ha escuchado. El otro me ha escuchado. Y no puedo hacer el asesinato aéreo porque tengo el mando jodido. Cago en Dios. Por lo que mola el puto asesinato aéreo. Estaría bien que hubiese alguno aquí abajo. Vale, tengo que ir allí. Pero es que todo esto me tienta de reventarlo. Lo voy a hacer. Otra vuelta. Muy bien. Voy a ayudar a la viejecita esa. A la lastimica. Mira, pan. Pa' mí. ¿Y eso qué es? Pincho de rata. Tiene que haber una puertecica por aquí. No saben en el 1. Que la abres. Órdenes de los muelles. El capitán Ramsay ha estado muy ocupado. Pero necesito un barco. Uy, va, ¿qué haces tú ahí, compañero? Un muerto. Ay, es que da gusto, tío. Te sientes ahí. El asesino de asesinos. Mira cómo se han puesto finos. Pobrecillo. Vale, está ese ahí que sé que se va a dar la vuelta ahora. Que sé que se va a tragar mi sable. Ahí hay otra vuelta. Hay alguien por ahí. ¿Ese me ve? Sí que me Creo ve, sí. Que he visto algo. Nada, que te ven todos, nada. Ven. Te voy a hacer pedacitos. Nadie lleva dinero. Oh, tú sí. A ver, la pobre señora que estaba aquí. Joder, va. Buena postura, buena postura. ¿Dónde va a parar? Me van a estar jodiendo todo el rato hasta que tenga poderes. Me cago en la puta. Se vende. Hay algo por ahí interesante. Esto. ¿Esta puerta? ¿Dónde estoy? Anda, colega. Esto da algún lado interesante. Me da que no. No, espera. Aquí. Bueno.
Si tú te animas, yo también. Oh, primero la escasez de aceite de ballena, luego los asesinatos. A ver qué toca ahora. Más tarde. Después de cada día las cosas están un poco peor, incluso para las clases altas. Quizás sea hora de visitar a mi tía en Freyport. Este sitio es un desastre. ¿Cómo se peleaban unos guardas? Esto no tiene buena pinta. Este sitio ha cambiado mucho con los años. Y no para mejor. Alguien ha visto algo y ahora todos estamos nerviosos. Esta noche hay partida no de dados. Aguanta esto. ¿Te apetece pasar un día en los jardines botánicos? ¡Qué divertido! Por supuesto, es una gran idea. Pago mis impuestos y todas las tasas. Y hasta pagaría sobornos para que no bloquearan los caminos. Oye, uy. Nadie ha visto nada. Uy, chaval, no tenían buena pinta esas, ¿eh? ¿Qué es eso? El asesino de la corona de nuevo. Mira, me llevo tu propina, chaval. Debería contratar a mi propio guardaespaldas. ¿Qué llevas ya la cara no me tapada? Siento a salvo. ¿Algún problema en esta parte de la ciudad? La verdad, no sé por qué no llevan a la gentuza a otro lugar. ¿Te preocupa que alguien pueda reconocer sacar algo de aquí, de Dunwall? Pero eso está a punto. Los sombrereros, malditos sean. El asesino de la corona y todo eso. Todos esos enfrentamientos entre los nobles son una oportunidad. Es lo que te decía. Necesitamos una red de tiendas que coloquen el contrabando como hacen en el sur, en Serconos. Algunos se hacen ricos en Cullero y en Karnaca, aun después de pagar los sobornos a la Guardia Mayor para que haga la vista gorda. Montamos una especie de mercado negro. Colocamos lo que podamos agenciarnos y nos encargamos de la seguridad de los tenderos. Cierto, sacaremos un porcentaje de las ventas. Por una vez, el viento sopla a nuestro favor. Aquí tenemos un muerto. En mi casa no se soborna. Este es mi puto reino. Malo. Me como tu pan. No lo necesito para nada, pero me como tu pan. Hostias. ¿Y eso? ¿Por dónde se entra? Joder, macho, que era muy difícil, ¿sabes? Me cago en la puta. Pregunta tonta. Hola, ¿hay alguien aquí? ¿Quiere morir? Dinero, dinero, dinero. Dinero. Munición. No quiero, para nada. Algo brillante, digo, eso me lo llevo. No hay nada aquí. Tanta mierda. Un montón. Y no hay nada interesante. Alucina. ¿Dónde anda? Vale. Ahí hay algo, ¿no? Fallo de textura o que chispotea, ¿no? Oye, que cambio el agua, tío. Sí que tiene bastante mejora gráfica. ¿Y las lampreas? ¿Habrán por aquí lampreas? Bueno. Me cago en Dios. Hombre, vamos a ver quién hay por aquí para morir. Ratas. Wow, wow. Solo por gusto voy a matar, ¿sabes? Solo por gusto. No, seguro están hablando cuando nos arrimemos. Lo siento, tío. ¿Qué coño lo siento? Ahí te coman los peces.
No flota el mamón. Llevaría los bolsillos llenos. Así flotas tú. Flota. Os hundís como la mierda que sois. Ay, le da un tembleque. Qué ojo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, la Andrea. Mira cómo corre. ¿Y al otro igual? El otro no ni ha salido a superficie. Bueno. ¡Jesús! No jodas, que tengo que nadar hasta allí con las lambreas. Me cago en la puta, yo tirando cadáveres. Lo siento, tío, no vas a tener funeral digno. La culpa es de ese que se va a comer muy rápido. ¡A comer! Vamos, lambreas. ¡Curran! ¡Arriba! ¿Seré capaz de colarme entre estos zoquetes? ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Hola! Lady Emily, no llegarás lejos con tu cara en la mitad de las monedas de esta ciudad. Hay un golpe de estado y me culpan de los crímenes del asesino de la corona. Me da igual la cara que tenga. Me llamo Megan Foster. Trabajo para un viejo aliado tuyo, Anton Sokolov. Descubrimos algo alarmante en el sur. Vine a prevenirte. Conozco a Anton, pero no cuentes con Corvo. El duque de Cerconos está aquí con una mujer llamada Delaila. Han masacrado a todos en el Salón del Trono. Y luego hizo algo que no puedo explicar. Solo pude huir. A veces no se puede hacer más. Este es mi barco, el Dreadful Whale. Zarparemos en cuanto me digas. Iré a Karnaca. Allí empezó a matar el asesino de la corona. Delaila habrá estado allí una temporada y debo descubrir qué está pasando. Eres la hija de Corvo. Se te nota. ¿Nos vamos? ¿Qué te pasa, Nelo? Pero no vamos a ir a dar una vuelta por tu barco. Pero aún no. Quiero ver que te puedo chorizar y todo eso. Anton Sokolov quería acudir a Corvo personalmente. Oye, ábreme la puerta. Luego te lo explicaré. Va a mejorar el sonido muchísimo. No, tío, todo cerrado. He sido listo para que no le chorices nada. ¿No? ¿Está? Joder, colega. Me decía que tú... Buah, me encanta, tío. Adoro este puto juego. Pues nada. Señora, nos vamos. Señora. ¿Nos vamos ya? ¡Hombre! Vamos rumbo a Karnaca. Compasivos, no han matado a nadie. Compasivo. Civiles 2. Sigilo. Qué mal. No me saca lo de fantasma. Qué mal, tío. Monedas, talismanes 0. Oh, me ha faltado un cuadro, tío. Bueno. Ah, por lo menos esto lo he conseguido entero. Algo es algo. Igualmente pienso repetir el juego 2000 veces, así que... Una extraña visita. Oh, que viene de los poderes. El forastero. La música del forastero. ¿Sigo a bordo del barco de Megan? Parece extraño. Pues claro, porque no estás, ahora vas a salir, va a estar todo flotando como en el... Como le pasa a Corvo y como le pasa a Dawn. Como a todo. ¡Abre! ¡De cojones! Estás de coña, ¿no? ¿Es este lugar? ¿Dónde estoy? Vamos ahí a Siento tope. Siento que algo se acerca.
y Vigil. Ahí estás, compañero. Emperatriz Emily Coldwyn. Soy un amigo de tu padre de cuando todo iba mal. Nunca pensé que nos conoceríamos. Vi cómo moría tu madre a manos de intrigantes que ansiaban tu imperio. Luego fuiste rescatada por un asesino enmascarado. Creía que ahí acababan las emociones. Pero Delilah y el duque solo son la gota que colma el vaso. ¿A cuántos de tus propios súbditos te atreverás a matar? ¿Y a dónde estás dispuesta a llegar? ¡Una ballena! Hace 15 años le hice a Corvo esa pregunta. Este es el momento en el que él cambió. Ahora te toca a ti, Emily. Yo a todos, no voy a dejar ni uno. Está ardiendo. Corre al interior. Siento que estoy al borde de algo. No te has currado la respiración. ¡Yuhu! ¿Qué poderes tenemos? Gran alcance. Todas las historias son ciertas. Es increíble. ¡Es increíble! A ver, tengo una pregunta. Lo que gastan los... Así es como salvaré a mi padre y recuperaré el trono. Papa. El papa. ¡Hola! Que no es como el teletransporte de Corvo, tío. Y la ballena Bobel. Hostias. Hostias. Qué asco más grande. Entonces, si hago yo aquí, juego para adelante, ¿no? Vale. Ole, una runa. ¿Qué es eso? El corazón. Parece familiar. Guau, el corazón molaba mazo, tío. Te conozco. ¿Me recuerdas? Ha pasado tanto. Y has vivido tanto. Aunque sea un eco de mí misma. Me alegra saber que estás ahí. Madre. Estás aquí, pero no estás. En mi mano, pero en otra parte. Solo mi última esencia. Contigo por un tiempo. Ojalá pudiera recorrer todo este gran camino para darte un abrazo. Pero te ofrezco algo. Mi don y maldición. Invócame en tu mano y te guiaré cuando pueda. Vale. El corazón es de tu madre. Hablará como hacía antes. Aquí no hay estrellas en el cielo. Ni siquiera hay cielo. Ay, da penica. Eso. Espérate, me voy a colocar el corazón arriba. El poder está abajo. Abajo dicho. Ahí. Hola. Vale, por ahí puedo ir. Y por aquí también. ¿Dónde me dice el corazón que vaya? El corazón me dice vaya. Allí. Pero voy para el contrario. Algo tiene que haber aquí. Un abismo de miedo. No deberíamos estar aquí. Nadie debería. No, ya nos vamos. Tranquilidad, señora. Puta. ¿Quién es Delilah en realidad? Yo soy. ¿Cómo? No entiendo nada. ¿Qué llevas en el dedo? ¿Tienes escayolado? Delilah, qué zorra. En miles de años. Pocos han visto este lugar. Tres eran emperatrices. Así que, qué fea que eres, coño. Talismanes. Dios, dos. Dame los dos. Oye, ahora hay uno solo. Delilah degolló a un hombre por un par de zapatos y pintó uno de los retratos más hermosos de la época. Todo el mismo año. Supervivencia y ambición, arte y magia.
con una astucia que vuelve admirador a quien la rodea. Todo eso condujo a lo que viste en Dunwall Tower. Delilah actúa a largo plazo y ahora es emperatriz. Pero te contaré un secreto. Aspira a mucho más que eso. A que la mate. Va. La voy a inflar. Dunwall Whale. Dreamwolf. ¿Cómo se llame? Reúnete con Megan Foster. No voy a ser Megan Foster. Cuando tenía 10 años, los estudios me aburrían y soñaba con peleas de espadas y navegar por el océano. Ahora me estoy dando cuenta de que el mundo está peor de lo que creía. ¡Hala! Todo está patas arriba, pero no voy a dejar de luchar hasta que vuelva a la normalidad. Tú estás más muerto, ya no lo sabes. Karnaca es el puerto más austral del imperio, antes próspero, pero culero. Se ha sumido en el culero. Caos. Con el nuevo duque, la guardia mayor serquaniana se vuelve más y más dictatorial. Palizas y fusilamientos. Se dice que las moscas de la sangre son más feroces que nunca. Aquí nació mi padre. Moscas de la sangre. Megan Foster está callada, como si ocultara algo. Pero me ha ayudado a escapar de Dunwall y de momento necesito un sitio para ocultarme. Delilah y el duque han conseguido implicarme falsamente utilizando al asesino de la corona para acabar con mis adversarios políticos. Se llevaron lo que es mío y lo recuperaré aunque tenga que quemar esta ciudad hasta los cimientos. Ahí está. Me va a caer bien y tú. A rajar tos, a rajar cuellos y a punta pala. Una guitarrica. ¿Y eso? Talismán de hueso. Talismán de hueso. ¿Cómo mola los talismanes de ahora? Adiós, Karnaca. El músico te despide. ¿Y esto? Carta de Emily. Wiman, seguro que has tenido. ¿Quieres ponerme fina? Registro de viaje. Hola. Sube. Deshonrada. Hola. El vacío ha sido muy bonito. A ver, talismanes que tengo para ponerme. Equipar talismanes. A veces los poderes sobrenaturales no consumen mana. Suerte del duelista. Pues mira tú. Una chorrada, pero... está mal de todo. ¿Crear talismanes? Hola. Eso es nuevo. A todo esto, ¿puedo ponerme talismanes cuando me salga mi ciruelo? Puedo ponerme talismanes cuando me salga el ciruelo, sí. Vale, no hay nada por aquí. No. Vamos, la pistola va a ir aquí. El corazón aquí y esto aquí. ¿Dónde hay un talismán? Según esto, hay una mierda de esas ahí. Y por aquí me ha señalado algo más. La ciudad es hogar de riquezas, pero no todos tienen silla en la mesa del banquete. Recursos limitados, no es que acostumbrado. Vamos a ver. ¡Ay, qué bonita mi niña! Mírala. Hay que ponerse otra vez esto. ¿Dónde está mi virote? Uno, serás cutre. Ay, mira. Mamma mía. ¿Eso qué es? Un fallo de textura. No, es luz. ¿Dónde está? Anda. Me equivoqué de botón. Reparar cosas que se rompieron. Almacén. ¿Qué hace eso ahí? La puerta está bloqueada. Ya sé por dónde entra. Antes de entrar ahí voy a dar una vuelta por el barco.
Conocí este mundo hace 15 años. Queda alguna parte de mí, pero el mundo parece extraño. ¿Qué es eso que suena? ¿Ratas hasta en el barco, tío? ¿Seréis guarros? Es que no limpiáis. Puercos. Este fue mi mundo. Todo. Oh, desde las costas del norte hasta aquí. Karnaca, en el sur. La joya del sur. Aquí nació mi padre. Aquí dio pal pelo Corvo desde pequeño. Seguro que era un cabrón. Karnaca. Una ballena. He visto muchos horrores. Un niño atacado por ladrones. Un nido de moscas de la sangre. Tus manos manchadas de sangre. Espérate que acabe el juego. Pero sí que va a estar manchado. ¡Ay, ratitas! Frena. Me quiero verte. Oye, molan, ¿eh? Ya no tanto, pero molaba. ¡Uy! Buenas. A todas las puertas abiertas porque se me antoja. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Ole, jeringuillaca. Vale. Un cuadro del mongolo este. Dangwall parece estar tan lejos. Volveré pronto, padre. Te Papá, lo prometo. Volveré pronto. A ver, ¿dónde está la ventana? Ahí está. Y ahí también. ¿Cuál será? Me quita vida. Hola. Este es el almacén. Está petado de mierda. Hala. Opcional. Hay más mierdas opcionales. Poder autógrafo, mapas, no, talismanes, no, poderes, no, misión. Vistas de misión, opcional. Encuentra la tienda en el mercado negro. Si es que vamos directos a la mierda. ¿Hay algo aquí interesante? Nada. Super almacén con cuatro mierdas. Es que me caigo ahí al mar y no mola por la lamprea. Aquí. Maldición. Viejo tonto, menuda mierda. Volver a esa ciudad. ¿Qué haríamos en los viejos tiempos? Todo metal afilado y sombras, como decíamos. No me has visto, señora. El duque todavía no habrá vuelto de Dunwall. Con suerte, la jauría estará distraída con alguno de... Es tu turno. Cuando quieras hablar, te diré lo que sé. Cuando me salga el huevo hablaremos, ala, chula. Uy. Vale, has explicado una parte. Pero ¿qué hacíais Sokolov y tú aquí? El viejo adoraba a Karnaca, pero se enteró de una conspiración sobre el asesino de la corona. Quería avisar a Corvo. Había informes sobre una tensión creciente. Corrupción, violencia. No les di mucha importancia. Las autoridades locales suelen encargarse de eso. El nuevo duque ha dejado correr las cosas, pero Sokolov llegó a pensar que podría ser el líder de la conspiración. Llegó muy sorprendido, y si has escuchado sus historias de sobremesa, sabrás que es muy extraño en él. Íbamos a partir hacia Dunwall, pero sucedió algo. ¿El asesino de la corona? Sí, la escotilla se abrió y Sokolov gritó. Solo logré ver a alguien llevándoselo por la cubierta. Lo seguí hasta donde pude, hacia el Instituto Adermair. Lo dirige la alquimista Hipatia. El duque puede que use a uno de sus pacientes, el asesino de la corona. Adermair, muy bien. Voy a entrar. El asesino de la corona debe ser eliminado y si la alquimista coopera, quizás descubra qué es lo que ha pasado con Sokolov. Deséame suerte.
Suerte. Si necesitas mi suerte, Sokolov puede darse por muerto. Cuando termines en el instituto, neutraliza la torre. Después me aproximaré con el barco. Acercaré el esquife a la costa cuando quieras. Mortimer Ramsay. El duque no habría logrado llevar a cabo el golpe sin la ayuda de alguien de la guardia. No conozco a Luca Abele, pero Corvo sirvió a las órdenes de su padre y decía que Theodanis era un buen hombre. Y pues el hijo es un hijo puta, que está más muerto que nada. Delilah, mi tía, si acaso es cierto. Su visión del mundo es más bien retorcida. Retrato de la zorra. ¿Qué haces tú aquí? Es Delilah. Es que lo raro... Va a sonar esta spoiler y en eso baja el sonido. En el 1, con el DLC de las brujas de Grimmore esa, matabas a Delilah con Dawn. Por redimirse, por matar a la emperatriz, que se sentía mal. Querida Emily, o debo llamarte Majestad Imperial. Tengo información que Corwin... Las moscas de la sangre son insectos exóticos. Tú debéis oír lo antes posible. Está relacionada con los asesinatos ejecutados por todo el imperio. Por el denominado asesino de la corona. Cuando me fui de Gristol hace años, juré no volver a implicarme jamás en nada relacionado con la política. He hecho cosas buenas y cosas malas, antes y después de la peste. Pero aquí, en Karnaca, he descubierto una terrible conspiración en tu contra. Aquí, en los límites del imperio, los adoquines huelen a muerte y corrupción. Estoy con una aliada, Megan Foster, a bordo de su barco, el Dreadful Whale. Saldremos hacia Dunwall por la mañana, en cuanto las mareas lo permitan. No dejo de pensar en el modo en que os arrebataron a la dulce Jessamine, a ti y a tu padre. Temo que sea tu turno de experimentar tales turbulencias. Sé que Corvo te protegería con su vida, pero no confíes en nadie. Ahí estás, anciano. Me han pedido que te haga una visita. Espera, ¿qué te pasa? ¡Megan! Nos vamos, Sokolov. Algún lugar más privado. Esta tiene pinta de ser la que lleva medias en la cara. Medias no, son ventas. Parece que la ruta que llega al Instituto Adermair por tierra pasa por la estación. El asesino de la corona era una herramienta del golpe del duque. Los asesinatos estaban muy calculados. Cagadero. Cagadero. ¿Estás tapada sola en el barco? ¿Un barco tan grande lo llevas tapada sola? Intento arreglar el motor secundario. No, pues arreglamos el motor secundario, ¿no? ¿Cómo se arregla eso? Oh, en la errática. Virote, sí, sí, ahí está. Cuanto más virote, mejor. Nada de nada. El motor está hecho puta mierda. Y no hay nada. Al final, ¿cuánto gasta esto de magia? ¿Se regenera? Sí, se regenera. Bien. Un momento. Había un caparazón. No sé. Una runa. ¿Dónde está? Ahí. ¿Debajo del agua? Estamos locos. Estamos locos. ¡Ey, lambreas! No me jodas, hombre. Hay cadáveres para tirar, ¿eh? ¡Uf!
Vamos a por ti, señora. ¡Corra! ¡Que me comen las lambreas! ¿Dónde está? ¡No jodas! Que no va a ser tan fácil cogerlo. Sal, anda, que te vas a ahogar. Joder, si es que parece que me va a ahogar la chavala esta. ¿Dónde está mi runa? Ahí está. Está ahí a tope. ¡Mía! ¡Ya se ahoga! ¡No jodas! ¡Sal! Vale, tengo una runa. ¿Qué me da la runa? A ver. Talismanes, no. Poderes, poderes, poderes. Si mejoro esto a nivel 2, mejoro el alcance para atraer a los enemigos. Si usa el poder en sus movimientos, finalizará sin anterior hacia adelante. Ah, consejos. Y si lo subo de nivel. Hostia, que puedo tirar. Tirar objetos. Vale, tiene doble. Si caes, el tiempo se ralentiza levemente mientras diriges el gran alcance. Tirar enemigos. Objeto de los cadáveres y cuerpos inconscientes. Oh, eso mola, tío. ¿Qué más poderes hay? Hipnosis. Paso sombrío. Esto mola. Doble fantasmal. Visión tenebrosa. Es que esto viene de puta madre, ¿sabes? Tengo eso. Uf, esto que es encadenado, esto también mola. ¿Dónde está lo del doble salto? Sprint rápido, caída, gatuna. Sufre menos daño por caída. Aumenta la altura y la distancia de salto. Es que esto llama la atención. Reflejos. Vitalidad. Fuerza. Sanguinario. Asesino de la sombría. Yo me voy a pillar esto que me sube esa mierda. Aumenta la altura y la distancia de salto. Y me queda uno que podía pillarme. Y joder, el ojo, ¿cuánto vale? Dos. Oh, putada. Qué mal. Bueno, mira, me voy a pillar todo daño porque hayas un poco. Ahora sí, chaval. Ahora sí. ¿Dónde está la cifra esta? Eso, ahora sí que puedo ir perfectamente ahí. Ahí voy a practicar ese momento. Entonces, si yo hago así, yo voy corriendo lo que sea, mierda. Cárgate. Si hago así, me echa para adelante. Haga lo que haga, ¿no? No, si me quedo quieta, no. Si voy corriendo y me quedo quieto. Entonces yo, por ejemplo, si voy corriendo y hago así. Vale. Entonces más o menos ya le he pillado. No hay más runas ni nada, ni talismanes, ni mierdas, ni milagres. Voy a mirar qué coño hay arriba. Del top. Algo habrá seguro. Otro ballenero. Tío. ¿En serio no hay nada? ¿Puedo subir hasta arriba? ¡Ole! Un asasín. ¿Dónde está el salto? ¡Hay ballenas! ¿No hay más? Si estaban en el aceite de ballenas escaseadas, pues escasean las ballenas. ¡Mira, mira, mira! Oye, ¿se puede ir a verla? Bueno, no me fío, seguro que me ha pasado algo raro. Era chuscopan. Mira, ahí hay una ballena, para que veáis cómo son. Son unas cosas muy raras. Buah, es que rápido, tío. Señora. ¿Quieres que te dejen los muelles? Pues sí. Veamos las calles en las que creció mi padre. Pues allá vamos. No me conviene que me reconozcan. Ahí, creo que está la media esa la que me ha puesto. A los confines del mundo. Karnaca.
Allí no me conocen, ¿no? Se supone. Casi. Muelles de Karnaca. Es pa' hoy. Te llevaría a Dermair en barco, pero hay mucha seguridad. La guardia tiene una torre de vigilancia. Desembarca y ve a la estación de vagones. Ah, me vas a hacer nadar. Acabo de llegar y me vas a hacer nadar. ¿Estás vacilando, negra? Antes de morir, el duque de Serconos pasó décadas reconstruyendo Karnaca. Cuando llegó el duque Luca a Vele, empezó a gastar las riquezas de la ciudad a marchas forzadas, con orgías y fiestas interminables. Orgías. Parece ser que en este lugar se divierten más que en Dunwall. Ten cuidado de camino a Dermair. El duque ha dado manga ancha a la guardia mayor. Si ven a un extranjero, lo atacan. No llamaré la atención. Este es un buen sitio. No llamaré la atención. Dermair. Acaba con el asesino. Y descubre dónde se han llevado a Sokolov. La alquimista Hipatia te ayudará si puede. A Sokolov le gusta. Te veré luego en Adermair. No acerques el barco hasta que neutralice la torre de vigilancia. Hostia, bañan sangre, chaval. Bueno, pues hasta aquí el primero. El segundo episodio que viene. Sé que habré comido para ponerme así.